En la Secretaría de Salud, de acuerdo a sus datos estadísticos, en México al menos uno de cada 10 habitantes han consumido alguna droga. Existen drogas médicas como opiáceos, tranquilizantes, sedantes, pero también existen drogas como la marihuana, cocaína, heroína. ¿Qué dice Dios acerca de este tipo de drogas? ¿Qué dice Dios acerca de las adicciones? Bienvenidos a esta sección. Lo primero que quisiera mencionar es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo simplemente es el intento de reemplazo de Dios. Y una adicción simplemente es un intento de reemplazo de Dios más. Existen muchas cosas que buscan reemplazar a Dios y las adicciones solamente son una cosa más. Para eso me gustaría que leyéramos en primer lugar Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón busca satisfacer sus deseos, el corazón busca gozo, el corazón busca felicidad, el corazón busca estabilidad y busca satisfacerlo a través de las adicciones, pero vemos que nada que no sea Dios va a poder darnos pleno gozo, plena satisfacción, plena felicidad. En segundo lugar, me gustaría leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Aquí vemos algo muy simple y es que si Cristo no es nuestro Salvador, no es nuestro Señor, vamos a estar condenados a servir a cualquier otro señor o a cualquier otro tipo de adicción. En las Escrituras vemos que lo único que puede saciar nuestros corazones es ir a Cristo en arrepentimiento y fe. En tercer lugar, vemos, y quisiera leer junto a ustedes, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Amigos, si tú te encuentras en este tipo de dificultad, quiero que entiendas que la solución no es que dejes tu adicción, sino que la solución es que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, que Cristo sea el Señor y sea el Rey de tu corazón. Seguramente tienes muchas dudas y si es así, te animo a que solicites consejería bíblica, que no pelees solo y que veas que Dios tiene respuestas en su palabra.